Bueno, mi gente, oye, otro en vivo. Mira, es que no podía dejar de pasar esta oportunidad de enseñarles esto que estamos haciendo ahora mismo. Estoy en un campo de strawberry, aquí en San Cloud, en la 46. Déjame verificar aquí la dirección. Es la 4261 Cannon Creek Road. 4261 Cannon Creek Road, San Cloud. Mira, usted puede venir aquí a recoger fresa. Mira esto. Mira. Mira qué chévere. Mira. Esto es bastante grande aquí. Voy a virar la cámara para que ustedes vean el campo de strawberry. Mire. Voy a virar aquí. Uli, ¿cómo estamos? Compartan, compartan. Eso es. Estamos en un campo de strawberry aquí en St. Cloud, Florida. Mira. Mira el campo. Mira esto. Mira el strawberry. Mira, esta es la que yo he recogido hasta ahora. Mira qué chévere, esta la coge el piso. Mira, mira cómo están ahí. Mira, mira. Estamos en un campo de strawberry en St. Cloud. Mira qué chévere, mira. Entonces le enseño el campo. Mira, mira. Hay strawberry aquí de más para que cojan. Vengan todo el mundo para acá. Mira. Qué linda la strawberry en el piso. Y si las ven, los puntitos rojos. Mira qué chévere, mira. Estamos aquí en St. Cloud. La 4261 Cano Creek Road. 4261 Cano Creek Road. Se llama Mick Farm. Mick Family Farm. Mira, es strawberry. ¿Te quiere venir a coger strawberry? Arranque para acá. Mira qué chévere. Mira, voy a coger aquí una. Mira esto, mira. Coger una strawberry aquí. Mira. Mira qué nítido. Strawberry. ¿Quiere venir? ¿Quiere hacer algo diferente? Arranque para acá. ¿Y dónde como hoy? Pues mira, comemos aquí. Vamos a comer el strawberry. Vamos a comer el strawberry aquí en St. Cloud. Estamos en St. Cloud, estamos en Mick Farm. En la 4261 Cano Creek Road. 4261 Cano Creek Road. Usted viene a recoger el strawberry. Mira cómo están las strawberries aquí. Mira esto, mira, mira, mira. Mira qué chévere. Te la coge. La corte. Mira qué chévere, y no se la puede comer hasta que vaya a pagar. Eso es una de las reglas. Mira, mira cómo está el otro berry. Mira esto, qué chévere. O sea que después pues, hay que lavarlas y eso. Pero estamos en el campo de strawberry en St. Cloud. Usted está cerca, usted arranque para acá, tráigase a la familia. Mira qué chévere, mira. Strawberry, strawberry. Gracias por compartir, Julie. Gracias por compartir. Y todo, empecé a escribir aquí para hablar un ratito con ustedes en lo que recoge el strawberry. Está chévere. Aquí yo me quedo un solo lado. Cogiendo strawberry, coge strawberry. Porque ahí vamos mirando para atrás, seguimos. ¡Lucila! Gracias, gracias, Lucila. Gracias. ¿Sabes? El que quiera venir acá, 4261 Cano Creek Road, en San Cloud. Mira, Yulisa de abajo, mira. Hay Yulisa por allá. Pero mira qué chévere, he cogido bastante. Mía, que es mi nena, cogí un montón. Tiene un cubito de esto lleno. Y yo sigo cogiendo fresa, mira. Tan chévere. También chévere, hay bastante, bastante fresas aquí. Usted quiere hacer algo diferente, arranque para acá, tráigase a la familia. Sí, apoye, apoye los negocios locales. Esto es una familia que tienen este campo aquí. Ellos es lo que atienden, este es su trabajo. Voy para allá, Julie, cógete un avión, vamos. Aquí estamos, mira, le está enseñando el campo aquí. Mira qué chévere de fresa. Esto está tremendo, está bien chévere, está vacío. Así que, si usted tiene la oportunidad de venir, venga. 4261 Cano Creek Road, San Cloud. Mira las fresitas, qué chévere. Mira qué muchachos, están bien rojitas, mira, mira. Y mía tiene otro. ¿Sí? Mira, ella llenó uno. Ay, huelen tan rico. Yo tengo un poco acá. Mira, mira eso, no Sí, puedes no. faltar, pero Sí, mira. no. Sí, pero hay La flor ahí. Ay, mucha fresa, mucha fresa, mucha fresa. Mira qué chévere. Escriban, escriban para hablar con ustedes un rato. Y compartan el video. Mira qué nítido. Mira, más aquí. Ya estoy echando más. Mira, ay, seguimos mira qué cogiendo. rojita, mira Seguimos esto. cogiendo, mira. Mira eso. Ah, esto está rico. Esto está bien chévere.
Así estamos peleando mi gente, el COVID. 42. ¿Cómo? Así estamos peleando el COVID. ¿Verdad? Comiendo chévere, comiendo bueno, comiendo natural, actividades afuera, con la familia. Wilda, ¿cómo estás? Mira, esto está bien chévere, Wilda. Wilda, creo que ha venido. ¿Sí? Ah, ¿ya ha venido? Yo pues creo mira. Que sí. Ok. Esto está bien, bien chévere aquí. Es disfrutar con la familia un ratito, recoger la fresa. Mano, si quieres hacer algo diferente. ¿Y dónde como hoy? Hoy comemos fresa aquí en St. Cloud. 4261 Cano Creek Road. 4261 Cano Creek Road. St. Cloud, Florida. Puede, arranca para acá. Mira, la nena está cogiendo también. Mira mía. Mira mía con el pelo lacio. Le pasaron blower ayer. Le pasaron blower. Mira qué chévere. Ella sigue tirando. Te digo, yo creo que me llevo un trozo de fresa hoy. Porque esto hay bastante fresa y está relativamente vacío esto aquí. Así que quiero hacer algo diferente, como le estoy diciendo. Usted llegue aquí, vuelve y digo la dirección. 4261 4261 Cano Creek Road, St. Cloud, Florida. Ya saben, mi gente. Recuerden que seguirnos aquí en Facebook, Instagram, TikTok y, bien importante, YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Mira, la página aquí, donde como hoy, ya tengo casi 2000 seguidores. Oye, si cada uno de ustedes, de los 2000 seguidores, se suscribieran al canal, fíjate, ya estuviéramos bien chévere haciendo los en vivo por YouTube. Que eso es lo que yo quiero, hacer, tirar los en vivos por YouTube. Así que, Jonathan, desde Virginia, ¿verdad? Desde Virginia. El hombre está desde Virginia. Pues mira, estamos aquí en St. Cloud, Florida. 4261 Cano Creek Road, St. Cloud, Florida. Déjame mirar la cámara aquí para que vean la fresa que está recogiendo Yulisa. Mira. Mira qué nítido, mira qué chévere, mira. Fresita. ¿No? 4261 Cano Creek Road, St. Cloud, Florida. Yes, baby. Vamos a seguir. ¿Ah? Ok, pues Jonathan, gracias por conectarte. Yo creo que ya está bueno. Yo creo que sí. Sí, pues dos cubos, yo creo que está bueno. Tres cubos. Tenemos tres cubos. Ay, padre. Dejo el sueldo y aquí yo hoy. Bueno, mi gente, gracias por conectarse. Y recuerden conectarse. A mirar aquí. YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Donde como en YouTube. Suscríbase y así usted me ayuda. De manera, usted me quiere ayudar. Concho, ¿cómo me puede ayudar ese muchacho? Suscribiéndose a YouTube y compartiendo nuestros en vivo, nuestros videos, todo. Así que, mi gente, gracias por conectarse nuevamente. Ya este es el segundo live del día, pero no lo podía dejar perder esta oportunidad, que ustedes vieran esto y también apoyen a esta gente aquí, que esto es una familia que trabaja aquí en su terreno. Bueno, nos vemos en el próximo restaurante. Y recuerda siempre que Dios es bueno. Bye.